11:35. Ay, estoy muy emocionado, la verdad, porque de pronto encontrarte con rostros que solamente has escuchado su voz. Escúchenme esa frase que voy a decir porque te van a entender. ¿A poco no hay frases que no nos gusta escuchar? Ejemplo, ¿no les ha pasado que le llaman a esa persona especial y oyen esto? Su llamada será transferida al buzón. ¡Ah! O peor aún, escuchamos esto. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. ¿Sí? Favor de llamar más tarde. ¡Ah! ¿Sí? O qué tal que cuando sube un avión y de pronto pues ya somos flojos en las instrucciones, pero trae instrucciones de emergencia como esta. En caso de un acuatizaje, deberá utilizar el chaleco salvavidas que se localiza debajo del asiento. Pero recientemente hay otra frase de moda, entre comillas, que nos ha puesto los pelos de punta. Alerta sísmica. Sismo detectado. Intensidad leve. Ay, Bob, pues estoy con la boca abierta. Este día tenemos en el foro a la voz de estas frases incómodas. Ella es Sonia Casilla. Ay, no lo puedo creer. Gracias. No lo puedo creer porque estaba platicando contigo ahorita y cuando dices estas frases, parecía que te transforma, Sonia. Bienvenida. Gracias, qué linda. Muchas, muchas gracias por la invitación, qué divinos. Y pues sí, a veces me preguntan, oye, ¿y por qué no hablas así todo el tiempo? Pues, imagínate, buenas tardes. ¿Cómo estás? O sea, marque uno, marque dos. O sea, no podría estar hablando todo el tiempo así, ¿no? ¿Qué se siente ser una voz tan famosa? Y lo he visto porque somos vecinos, acá entre nosotros. ¡Mi vecino! Que sí. De pronto los vecinos te reconocen, ¿se siente padre? ¿O qué te pasa a ti? Pues mira, es muy chistoso porque de repente hay personas que te ven y te dicen, ¡existes! ¿No? O sea, sí, no eres una máquina, o sea, te ven como cara de máquina, o yo no sé. Y bueno, y antes pues no nos conocían, ahora las redes sociales nos buscan y encuentran. Y pues espero que, como que cada quien le pone cara a esa persona, ¿no? Sí. Y bueno, a veces es como, pues mejor que le pongan la cara que quieran, pero pues ya no hay remedio. Esta soy yo. Oye, a mí me encanta porque a la próxima que nos subamos a un avión y que podamos escuchar eso, o que nos digan el buzón, ya sabemos quién lo hace. Es bonito también eso. ¿Sabes qué? Sí, a mí me pasa con lo del avión algo muy curioso. ¿Te escucha? No, hace muchos años yo me acuerdo que me subí al... Bueno, me he dedicado a esto por mucho tiempo, ya tengo muchos años haciendo esto. Primero hice jingles, hago doblaje y hago locución comercial. Pero yo me subí a un avión algún día y dije, algún día seré una voz en un avión. ¿En serio? Te lo juro. Y el día que me oí así fue de la piel chinita. Dije, ¡ay, lo hice! Estuvo padrísimo. Oye, pero me encantó. Eso de escucharte, el fin de semana estábamos platicando, estábamos chismeando. Ajá. Y de pronto, no me acuerdo si fue este fin o el anterior, ajá, pero me dijiste, ay, me escuché porque hubo una alerta sísmica. Ay, sí, estábamos como en una junta o algo así y de repente se oye, sismo detectado. Y yo así, no, soy yo, pero sí, ¿no? Entonces sí, está como un poco extraño a veces. Es tremendo. No es nada divertido. Más te dedicas, también tienes tu programa de radio, me estaba platicando, ¿tienes un programa de radio? Sí, tengo un programa en Joya 90, soy la voz de Joya 93, sí. La radio inteligente. Y bueno, ahí tengo un programa de 7 de la noche a 11 de la noche todos los días con Carlos Valle y Mario Arbizu. Ahí estamos bajo el mando de Mariano Osorio. Encantados. ¿Cuántos años de carrera? De carrera, mira, empecé haciendo jingles. Ay, no echen cuentas, por Dios. 36 más o menos, 35 por ahí. ¿Y cómo descubriste ese talento? Pues fíjate que desde chiquita, muy, muy chiquita, me subía con mi mamá, me subía y disquelaba los trastes y cantaba. Para nosotras las mujeres, eco, ¿no? O sea, imitaba las voces. Sí, sí, o me dedicaba a trabajar en casa o hacía jingles. Hice jingles muchos años. Wow. Bueno, no puedo decir la marca, pero es... mira cómo limpia, todo queda fragante y oloroso. ¡Ay, wow! otro, ¿qué más? Otro, ¿qué más? Hice uno de los zapatitos más chavitos. ¡Ay, sí! ¿Qué otro hice? Ay, pues muchísimos. Oye, muchísimos. ¿No te cansas cuando de pronto, ay, grábame este audio ahora? Porque al reconocerte, todo el mundo queremos pedirte que nos grabes tu voz. Ah, sí, grábame mi contestadora, por favor. Sí, claro que sí. Y hay unos que me piden unas cosas así, que di unas groseriotas, y bueno, pues a veces. Eso se lo hice a Fer de Maná y fue especial para Fer, pero bueno. Es impresionante tenerte aquí. Ve, tenemos el foro lleno porque, ay, claro, es como parte de nuestra familia.
pero no la conocíamos. Es como si estuvimos conociendo a un familiar porque te escuchamos tu voz todo el tiempo. Pero, mi Search, pues ya que la tenemos acá, deberíamos de aprovechar. No le vamos a grabar groserías, pero algunas cositas sí, ¿no? A ver, hicimos un ejercicio. Tenemos un texto que... Ajá. ¿Cómo sonaría mejor esta frase cuando nos contestan en el buzón del teléfono celular? A ver, imagínate que marcas y te dicen, el número que usted marcó está con el otro. Intente más tarde, porque no te va a pelar. Gracias. Me gusta. Oh. ¿Otra? Otra, otra, otra. Ok. A ver, su llamada será transferida al buzón. Parece que lo hiciste enojar. No te va a contestar. Me gusta, me gusta. Ahora, hablando del sismo, y con todo respeto para todas las personas, no se asusten, estamos jugando más con esto. Sí, es un juego, sí. ¿Cómo sonaría de esta forma? Sismo detectado. Favor de tener un bolillo en la mano. Quítale el migajón y corre por tu vida. ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! Podría ser. Otra del sismo, por favor. Otra del sismo. Ah... Sismo detectado. Recuerda dormirte con pijama. Esta noche, por si acaso, no en calzones. Gracias. ¿Qué sucedió? Y terminamos con una del avión, por favor. Ay, del avión. Le damos la más cordial bienvenida. Favor de no aplaudir a la hora del aterrizaje. ¡Bravo! ¡Es horrible! Ay, eso ya te la deberían de dejar, ¿eh? Ya. Es Sonia, horrible que aplaudan. Entonces, en Joya, a la de 7 a 11, de lunes a viernes. Exacto. En Joya 93.7, la radio inteligente, de 7 de la noche a 11 de la noche, ahí estamos todos los días de lunes a sábado. Bueno, de lunes a sábado. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales, estoy en Instagram, en Sonia Casillas P. La P es de Polanco, sí, por favor. En Twitter estoy en Sonia Casillas. Y Facebook, Sonia Casillas también. Eres encantadora, nos encanta tenerte a ti. Gracias. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que se nota que hace las cosas con mucha pasión. Ay, y por eso te va a ir bien toda la vida. Gracias, lo amo, lo amo. Amo lo que hago, me divierto muchísimo. Y muchísimas gracias, Sergio. Gracias por esta invitación. Qué lindos. Muchas gracias, la pasé increíble. Gracias. Es una de las grandes voces de nuestro país. Aplauso para Sonia Casillas. Oigan, y les puedo decir que Dios los conserve siempre dentro del área de servicio. Mensaje enviado. Hasta luego. ¡Ah! ¡Qué los mato!